Capítulo final del entramado de Aida Nizar y Mariano Navarro, marido de Irma Soriano, tras los sucesos ocurridos en el plató de la última edición de Gran Hermano VIP, el reality show con famosos de Telecinco y Zeppelin Televisión. Tras la denuncia de Nizar a Navarro por agresión física en una de las galas del show de telerrealidad, la justicia dio la razón a la vallisoletana tras la celebración de un juicio, condenando al cónyuge de la presentadora de televisión por un delito de lesiones previsto y penado en el artículo 147.3 del Código Penal. Leer aquí, el marido de Irma Soriano, condenado por darle una bofetada a Aida Nizar en GH VIP. La sentencia a la que tuvo acceso el Confi Televisión, la sección de televisión de Vanitatis, en exclusiva, decía lo siguiente: el juez le condena a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de 10 euros y al pago de las costas del juicio, sin incluir las costas de la acusación particular que no han sido solicitadas. Pero como era de esperar, el cámara de televisión, profesión de Mariano, decidió recurrir este resultado. Ahora, tras varias semanas de espera, este medio ha descubierto en primicia que el recurso de amparo interpuesto por Mariano ha sido desestimado, lo que quiere decir que la sentencia inicial, notificada el pasado mes de septiembre, es en firme y ya no cabe recurso contra ella. Por lo tanto, ahora se puede afirmar que Navarro propinó un manotazo a la exreportera de Sálvame. Leer aquí, Navarro, marido de Irma Soriano, recurre la sentencia por maltrato a Aida Nizar. Los hechos en cuestión tuvieron lugar el pasado 6 de abril durante una de las galas GHVIP6. Según recoge la sentencia, como hechos probados, Aida Nizar realizó una serie de expresiones contra Irma Soriano, lo que causó profundo malestar en su marido. La tensión fue en aumento, iniciándose una agria discusión entre ambos. En ese momento, los dos se lanzaron todo tipo de insultos que, según el citado documento, pudieran atentar contra el honor de los dos. En esa situación de intensa crispación, Mariano Navarro agarró de los hombros a Aida Nizar y en estado de gran excitación llegó a propinarle una fuerte bofetada con la mano abierta en la zona de la cara, sin que llegara a causarle lesiones de ningún tipo. Desestimado, lo que quiere decir que la sentencia inicial, notificada el pasado mes de septiembre, es en firme y ya no cabe recurso contra ella. Por lo tanto, ahora se puede afirmar que Navarro propinó un manotazo a la exreportera de Sálvame. Leer aquí, Navarro, marido de Irma Soriano, recurre la sentencia por maltrato a Aida Nizar. Los hechos en cuestión tuvieron lugar el capítulo final del entramado de Aida Nizar y Mariano Navarro, marido de Irma Soriano, tras los sucesos ocurridos en el plató de la última edición de Gran Hermano VIP, el reality show con famosos de Telecinco y Zeppelin Televisión. Tras la denuncia de Nizar a Navarro por agresión física en una de las galas del show de telerrealidad, la justicia dio la razón a la vallisoletana tras la celebración de un juicio, condenando al cónyuge a un mes de multa, con una cuota diaria de 10 euros y al pago de las costas del juicio, sin incluir las costas de la acusación particular que no han sido solicitadas. Pero como era de esperar, el cámara de televisión, profesión de Mariano, decidió recurrir este resultado. Ahora, tras varias semanas de espera, este medio ha descubierto en primicia que el recurso de amparo interpuesto por Mariano ha sido pasado 6 de abril durante una de las galas GHVIP6. Según recoge la sentencia, como hechos probados, Aida Nizar realizó una serie de expresiones contra Irma Soriano, lo que causó profundo malestar en su marido. La tensión fue en aumento, iniciándose una agria discusión entre ambos. En ese momento, los dos se lanzaron todo tipo de insultos que, según el citado juez de la presentadora de televisión por un delito de lesiones previsto y penado en el artículo 147.3 del Código Penal. Leer aquí, el marido de Irma Soriano, condenado por darle una bofetada a Aida Nizar en GH VIP. La sentencia a la que tuvo acceso el Confi Televisión, la sección de televisión de Vanitatis, en exclusiva, decía lo siguiente: el juez le condena a la pena de un